Seguimos en el Mobile World Congress y es un momento de hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Importantes lanzamientos, importantes flagships de marcas principales como el Samsung S7 o el LG G5, pero además también hemos visto otros lanzamientos que quieren hacerse un hueco en el competido mercado de la gama media. Hacemos un repaso de los mejores lanzamientos de este Mobile World Congress 2016. Si tienes una cosa que funciona, no la cambies demasiado. Esta parece la conclusión a la que ha llegado Samsung con los Galaxy S7 y S7 Edge. Uno de 5,1 pulgadas y el otro de 5,5 pulgadas y con los bordes curvos. En lo demás, coinciden en prácticamente todo. Procesadores Samsung Exynos 8890 de 8 núcleos, 4 GB de memoria RAM, resolución QHD y con especial énfasis en la cámara principal de 12 megapíxeles y una apertura de 1,7 que seguramente se convierta en una de las mejores del mercado. Otro flagship importante de este Mobile World Congress ha sido sin duda el LG G5, con un espectacular diseño modular y batería extraíble. LG se ha arriesgado con este terminal con dos cámaras traseras, un potente procesador Snapdragon 820 y una pantalla de 5,3 pulgadas con resolución QHD Always On. Pero el efecto sorpresa reside en la posibilidad de convertir el LG G5 en diferentes gadgets incorporándole módulos. Gracias a ello podremos convertirlo en una cámara digital o, por ejemplo, también en un centro de música hi-fi. Lo ha guardado en secreto y Sony nos ha sorprendido con la familia Xperia X. Tres teléfonos que van a ser una referencia en el mercado de gama media y alta: el X Performance, el X y el X A. El top de gama es el flamante X Performance, un terminal con un potente Snapdragon 820, 3 GB de RAM, pantalla de 5 pulgadas Full HD, una cámara trasera de, atención, 23 megapíxeles y una delantera de 13 megapíxeles. Todo ello con resistencia al agua con una protección IP68. El diseño es continuista, pero las prestaciones apuntan a lo más alto. Sony también ha presentado el Xperia X y el Xperia XA, dos gamas media con diferente procesador, pero que guardan muchas similitudes en el diseño. Veremos cómo encaja esta nueva serie X con la gama Z. BQ también ha acaparado mucha atención con su Aquaris X Plus, quizás su terminal más premium hasta la fecha. Algunas características: pantalla de 5 pulgadas y resolución Full HD, procesador Snapdragon 652 de 8 núcleos, 2 o 3 GB de memoria RAM y memoria interna 16, 32 o 64 GB que podremos ampliar mediante una tarjeta microSD. Otra gran novedad es la inclusión de un sensor de huellas y una batería de 3100 mAh. Salto de prestaciones de la marca madrileña con este Aquaris X5 Plus. Por su parte, Microsoft ha presentado este gama media de 5 pulgadas de pantalla OLED, cuerpo metálico disponible en blanco o negro, que satisfará a todos aquellos usuarios que demanden un smartphone con Windows 10 como sistema operativo. Procesador Snapdragon 612, 1 GB de memoria RAM, LTE y batería de 2000 mAh. Para el día a día. Último teléfono conocido de la familia Lumia. En el Mobile World Congress no hemos visto nada del sucesor del One M9, pero sí el nuevo HTC Desire 530, un teléfono Android que busca ser económico y en el que HTC ha aplicado algunos cambios en su estética y diseño. Con un diseño fresco y original, las características son sencillas, como su precio: Snapdragon 210 de 4 núcleos, 1,5 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, conectividad LTE y una pantalla de 5 pulgadas. Todo con Android 6.0 de fábrica. En España empezará a venderse en el mes de abril de 2016. Estas son algunas de las grandes novedades que hemos visto en este Mobile World Congress 2016.